¡Nicole! ¡Epa! ¡Y el Wilito! Chulito. Mira. ¡Hola! Hey. ¿Y tú? No, yo viéndote a ti ahí hablando. ¿A mí? Ah, ¿no tú me viste? No, esa voz que tú tienes de seductor. ¿De qué? De seductor. Así mismo te voy a seducir a ti, tú verás. Tienen que dar mucha lengua para llegar. ¡Wow! ¿Lengua cómo? Ah, eso no se puede decir ahora. Hablando. El diablo. Lenguaje. ¿Lenguaje? O sea, dije que te hay que darte mucha costada, dije. Así mismo. ¿A ti? Sí. ¿Y por qué tú no me la das a mí mejor? Oh, no, mi amor. Eres tú que quieres. Que yo sí que quiero. Ah, pues mira, yo no quiero y tú no quieres. Ay, qué mal, tampoco. Tampoco. Párate entonces. Tú estás más cerca de la puerta, sal por ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El diablo! Ok, dame un trago de la vaina. ¿Y qué? Mira. ¿Cómo que tú te llamas? Oh, Nicole, me dicen. ¿Te dicen? Sí. Qué lindo nombre, igual que tú. Gracias. Lo único que he dicho bien hasta ahora. Ok. ¿El nombre tuyo? ¿Tú no lo conoces? Oh, te estoy conociendo. Mírame, ve. Ay, coño. Pásame unos lentes para verlo mejor. Está enamorada de mí, muchachos. No hay coño ni que esconderlo. Ay, Dios. Déjame ver. Oh, Flow 28, igual que tú. Ay, caperucita. Pero salto. No tiene aumento. Mira. ¿Qué año tú tienes? 19, dique. ¿Dique? Sí. ¿Y la cédula tuya está ahí? Se quedó por ahí. Ya no estamos cayendo preso. Nosotros no estamos cayendo en gancho ya, eso pasó. Bueno. ¿Tú no tienes novio? Gracias a Dios que no. ¿Y por cómo gracias a Dios? Ay, sí. Está bien, el día que tú quieras hacer tu diligencia, ¿qué tú haces? Hago mi diligencia. Ajá, ¿cómo que tú la haces? Calla, tú no tienes, toca, tú ya no, no damos detalles. Pero también tú no tienes un novio, entonces ¿qué es lo que? Ah, tú no sabes, a veces sí tengo. ¿Qué tú tienes a veces? Ok, Wilito está apuntado ahí. Lo que pasa es que a mí me gustan las mujeres, se llama Manuela. ¿Cómo se llama? Manuela. ¿Qué se llaman las mujeres? Sí, con la que yo hago mi diligencia. ¿Un trío entonces? No, imposible. ¿Tú no me metí ahí? No. No. Mírame. Eso te va que tú. Nada, tú. Un bulterio y una vaina. Déjame beber, que no sé qué decir. No, que te secaste, pues. Un tigre que ¿cómo está aquí? Me voy a secar? Mira. Así no se seca, ¿no? ¿Tú crees? Uh-huh. Pero tú crees que no hay un bandidaje entre nosotros, una vaina. ¿Es verdad? ¿Eh? No, es mentira. Ah, está bien, si es de mentira, está bien. No, no, fuera de cosa. Dile a la cámara, porque ella, la gente sabe. La gente no sabe lo culito, coño, que está aquí. Dime, a ver. Dime tú, tú sabes más. No, yo no sé, yo estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo de quién, de abuelito? Ok, también, mírame. Uy. Cuidado que te enamoras. ¿Qué? ¿Quién? Tú. Ya, amor, porque no me amor. No. Ah, no. Ahí te oficia. ¿Tú crees? Sí, sí. Mírame. ¿Tú trabajas? Claro. ¿En qué? Bueno, yo trabajo en todos lados, en verdad. ¿Cómo así? Cabar en la casa. ¿Cómo trabajo en todo lado, confírmate con eso. Pero y la forma de tú buscarte la vaina, ¿cómo? Bueno, yo soy auxiliar de enfermería. ¿Auxiliar? ¿Y cómo ya se divide para trabajar en todos lados? Ok. Bueno, media hora aquí, media hora allá. O sea, que en la fábrica media. Exacto. Mírame. Para ti, di que caiga que llegaste, ¿qué es lo que hay que tener? Oh. Las tres llaves que tú dijiste que tenía, que no tiene. ¿Tú crees? También mira una vaina. Estoy mirando hace rato. ¿Qué tú tienes? Que tú dices que priva mucho. ¿Qué tú tienes? Oh, pero mira. Mira esa mirada. ¿Qué mirada? ¿Qué mira, mirada? Mira, hasta dejó el... ¿Cómo es que eso se llama? Eso mismo lo dejó caer. Se puso nervioso cuando lo miré. Ajá. Dime otra vez. ¿Qué mirada? Oh, la que yo tengo. Y yo también tengo una mirada. Esa gente no, tiene lo que pasa la historia es... que está ahí tiene una mirada. Exótica. Lo que pasa es que la mía es única, te pone nervioso y tú lo estás negando. Mira cómo se está agarrando la gorra, no encuentra qué decir. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que tú me pones nervioso un delincuente? Ay, mijo, pero espérate. ¿Cómo así? Te tengo nervioso sin hacer nada, imagínate. Si le di una brecha. ¿Una brecha?
¿A dónde va a parar? Al manicomio, así que le dice. Dame la. Y ella que enfermera. Ya tú sabes. ¿Tú crees que tú botes el ovocito? Es más, lo cual de tener fácilmente que pasármelo a mí. Willy, tú tengas eso porque se maneja. Yo doy pile vaina. Las mujeres saben que yo doy pile vaina. Sin doble voy, sin nada. Ay, qué mal. Sí. ¿No te gusta que te den pile vaina? No. O tú lo que andas en gallo, Como gallo. Tú sabes. Vamos a meternos por la exclusiva y la muchacha ya. Ay, hombre. Mírame. ¿A ti no te pones enamorada y qué? Yo no sé. Si, depende si tú quieres perder tu tiempo. ¿Qué es lo que perder? Así tú me enamoras. Ok, o sea que no se va a entrar en nadie. ¿Qué? Dices tú. Digo no yo. Ajá, ¿qué? Así es. ¿Qué así es? Ok, mira qué bien. Ay, se murió. Grito, pero que lo que dar un beso. No, ¿quién? ¿Tú estás? Coño, un beso de lo mío vale un dinero y yo no voy a echar brecha de gracia, muchacho. De que de gracia. ¿Tú estás nerviosa? Tú no me pones nerviosa, si es lo que tú quieres saber. No, que yo no. La cámara que están allá atrás, yo no. Ah, la cámara sí. Pero ella no ha bebido nada de ella. Ay, no, porque eso ya. Es que se me olvida. Con Wilito, todo se lo puedo olvidar. Con Wilito, coño, que está aquí, todo se lo puedo olvidar. Wilito en la casa. Wilito en la casa. Mira, mami. ¿Te dejan salir? Claro. ¿Para dónde? Cuando yo quiera. Cuando quiera. Pero para allá contigo no. ¿Cómo? Ah. Ok. Tú tienes tu cuarto. ¿Tú que te invitando tienes que tener? ¿Y tú tienes? Bueno, yo sí tengo. ¿Dónde están? No sé. Se fue la luz, velo ahí, se fue la luz. Yo no tengo que dar detalles de eso. ¿Dónde están los cuartos que tú tienes, mami? Guardado por ahí. ¿Dónde están? Guardado por ahí. ¿En una cuenta de banco? No me diga, él me está diciendo eso para sacar la cartera y hacerme bulto. No, yo no, mami. Pero que esto no se basa en el dinero y la vaina, la gente sabe que yo estoy rico. En el amor. El amor, mami, el amor. Está bien. El amor con culito. Casi que estamos sacando una vaina. Ok. Mira, yo no te caigo bien. Con esa vocecita que tú tienes. Yo creo que yo no te caigo bien, mami, no. Wilito. Wilito. Wilito, la para. Muñeca. ¿Y qué? La putilla está sequecita, Dios mío. Ah, no, pero mira, sigue bebiendo. Sí, también vamos a seguir bebiendo. ¿Y qué fue? Mira. No sigas respirando así, espérate. Ay, coño, Willito, ya está bella. Ya la lleva más para abajo de la mitad. Willito, si ella te da una cita, ¿para dónde tú la llevarías? ¿A ella? Sí. Para la esquina caliente. ¿Dónde queda eso? Allá por mi casa. ¿Tú lo bebes? ¿También tú lo bebes? Oye. Oh, por ahí yo estoy bebiendo. Oye. Mírame, la esquina caliente, una vaina. No, que yo no sé qué es eso, para allá tú no me puedes llevar. ¿Tú no sabes qué es eso? No. Lo mejor que existió en la vida, muchacha. No. Tú no bebes, tú no entras a discoteca, a los divareos, tú no entras en eso. A veces, te desacata. Ok, mira la fecha porque salgamos el domingo. Ah, la fecha, no la hora. Tú no puedes salir conmigo el domingo. Dale a la gente que esto de verdad, oye, aquí no hay cotorra. Todo esto de verdad. Fuera de relajo. Lo que pasa es que yo no soy vaga, yo trabajo ese día. ¿Los domingos tú trabajas también? Claro. Ok, esclavo está a morir. Tú trabajas los domingos, entonces ¿qué tú haces vivo? Dios, que haga una diligencia ya. Bueno, ya. Ok, ¿qué día tú no trabajas? Yo trabajo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Cuando no estoy trabajando, estoy estudiando, porque lamentablemente estudio medicina y trabajo en una clínica. No lo sé, Rick, parece falso. Okay, entonces el día libre es tuyo para tu hacer tu diligencia, no hay. No hay. ¿A qué hora te llegas de trabajar? A las 12 de la noche, para irme a las 6 de la mañana. A las 6. Bueno, de 12 a 6 hay par de horas que después sacas par de vainas. Bueno, el rato que me queda a mí ese rato que me queda a mí lo cojo para descansar. Le pagamos una tipa que vaya a revelarte. No te rías, que las cosas de verdad. ¿Qué te asustas? No, eso está porque digo, ¿cómo yo, no me da pan? Digo yo porque tú no te sale ni el habla hoy.
Y mucho que tú hablaste conmigo allá atrás que me quería hasta besar. Ay, santo. Entonces, mami, yo sé que es bonito que está aquí, pero tampoco para que tú sí, te pero pongas. Mira, bájate, siéntate, siéntate bien, que tú estás como flotando. Sentado yo hace rato. No parece, tú estás volando. Ya, mira, mira, ya yo te besé. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que de qué? Dar un besito al loco. Ay, Dios mío, no, yo no quiero eso. No, que yo no se lo voy a dar tampoco. Ni yo lo quiero, es que él no lo quiere. Ni yo lo quiero tampoco. Ah, pues ya estamos bien. ¿Estamos bien? Si tú te sientes bien, yo mejor. ¿Y tú eres feliz con eso? Claro. Y yo más que tú, entonces. Me alegra. Perdón, socio. A la mano mía vale un dinero de eso grande. Anda. No, ahora vale más porque le puse la mía. ¿Tú crees que te diga una vaina? Dime, ¿tú crees que te diga algo? Que yo ver. Sentado aquí contigo, esto vale un dinero. Veme así de frente a mí, así ruling, de quedando cotorra. El palabra y la vaina. Eso vale un dinero. Claro que vale dinero. Yo no estoy aquí contigo. ¿Quién es que está aquí? Mira, muñeca. Dios mío, ay Dios. No, pero no me toques, que tú no quieres saber de mí. ¿Y qué? No. Mira. Bueno, por lo menos huele bien el pana. ¿Qué por lo menos? Si no hace rato que lo hubiese mandado a despachar de ahí. Ah. Tire la vaina, el perfume, que fue rabia que lo compró. Ay. Willito, dame si ella te da la oportunidad de tener amor público, ¿cómo tú te le presentas a los padres? ¿A los padres? Ay, coño. Ah, nosotros estamos llegando en la vaina, así, así, tirado así para atrás en la jipeta. Manejando el Suzuki con esa mano. No importa, ese Suzuki está ahí abajo. Llegamos allá. Arrecotado para atrás. Arrecotado para atrás. La edad de los padres tuyos, ¿cuáles son? Mira, ni yo me la sé. Pero más o menos, son viejos, creo que. Yo no sé. Está tan duro, tan mi duro. Mamá tiene como 40. ¿Tu mamá tiene 40? Por ahí. ¿Y tu papá? No sé, como 50, esa, 40 y algo. Los papás ya son ruling. Yo entro y digo, digo, bueno, oh. buenas noches. Dígame, Willito. Digo, que te conocen ellos. Ya, y se me esa gente me invitó a andar a estar. Digo, él va a mirar en la casa. Mi don. Que está ahí. Le digo, bueno, mi papá, que hay un bandidaje con la hija suya. Muchacha, coño. Más la luz de mis ojos. Yo los cierro y yo fácilmente no veo. Tío de los Reyes. Sí, y tú crees que tú me aceptes como un novio público. Bueno, mi amor. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo lo que te dijiste? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo que quién anda ahí? ¿A ti no te gustaría estar tranquila? No, fuera el chiste. ¿A ti no te gustaría estar tranquila? Con Willito. Yo estoy tranquila. Pero con Willito. Ay, mija. Si yo te cuento. Ajá, cuéntame. Yo no tengo tiempo ni para mí, voy a tener para otro. No importa, tú lo sacas el tiempo. Tú lo sacas y fácilmente la sacas, una vaina. Digo yo, no sé, hablando disparado. No sé, no. ¿Y qué sabes? La vida, el destino. El destino no sabe nada, la única que sabe es que de tú. ¿Qué destino? Ah, pues yo te estoy diciendo que de mi parte no. ¿Qué de tu parte? No. ¿Qué, o sea, que no hay nada? ¿Eh? Habla claro, está como el que aquí ya habla claro. Esto como que sabe bueno. No, no va a saber bueno, no. Nicole, ¿tú crees que Willito tiene lo que busca en un hombre? No se lo he visto. Ay, vivo lejísimo. Ah, no sé. Los hechos dicen más que las palabras. ¿Y qué es lo que tu boca? Ah, bueno, no sé, eso no se dice. No se puede decir en cámara. No. Dale, ¿qué es lo que yo lo busca? Muteo, yo lo muteo. ¿Qué es lo que tu boca? No, nada. Pero habla claro, los tigres están. Paz, ahí. Tranquilidad, paz. Amor. Es algo que no se ve. Pero algo que se siente, lamentablemente. Yo le puedo dar a ella todo eso. No creo, no. Pues también, ¿por qué tú no lo crees? Yo soy demasiado tigre. ¿Yo? Te la quieres dar, no lo eres, corrección. Por eso mismo, entonces yo me la dejo de dar y soy un palo. Sí, pero vamos a hacer algo, deja de mover la mano que así se ve hasta en la cámara que está nervioso. Está picante, está muy. ¿Cómo tú te visualizarías con ella en un futuro si logran algo? ¿Con ella? Sí. Ay, me miró, ¿viste? Ay, ya me miró. Ay, Willito. Ay, Willito. Oh. ¿Cómo te digo? En un hogar, una vaina, paz, tranquilidad, lo que ella dijo. Paz, que es lo que ella está buscando. Sí, entonces paz, yo le voy a dar paz y paz. Eso mismo, ya sabes. Bueno, ¿cuántos años tú quieres tener, Nicole? Yo cuando lo hago, en verdad.
¿Y tú, Wilito? Dos también, con Maya. Qué casualidad, ¿eh? Qué coincidencia. Le hacemos los dos. Ahora tú tendrías una vaina conmigo. Mirada. Hay un bandidaje, ya sabes. En el cual tú no tendrías un baile conmigo. Yo no quiero hijo por ahora, yo quiero terminar mi carrera. Ok, cuando la termine. Vamos a ver si de qué eso estamos hablando. Estamos hablando. Vamos a seguir hablando entonces. ¿No, verdad? Claro. Mírame. Es que te enamora. Se me da la penetrar. No, porque tú dijiste que no te gustaba, no. Que tenía mi mirada. Mami, Wilito. Sí, Wilito. Ay, mira el Wilito. No, miren, ahorita se enamora. Y te mete loco del lado. Que después para que se le quede el perfume. Diablo, coño. Wilito, mami, Wilito, eso es de Wilito. Una vaina. ¿Quién no sabe eso? Bueno. Ya le preguntamos a Nicole si ella le daría una oportunidad a Wilito. Wilito, ¿y tú le darías un chance para que ella esté con una vaina como tú? ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo? ¿Para que yo esté con una vaina como él? ¿O será para que él esté con una vaina como yo? ¿Cómo así? Pero la pregunta es para él. No, mira, pero mira, no vale. Mira lo que vamos a hacer, complácela a ella. Te con una vaina como Wilito. No, espérate, tú estarías con una vaina como pero yo. Pero claro, yo sí, claro que sí. Está bien. Ok, está bien, usted me deja. Vamos a ver. ¡Ay, coño! ¡Ay, vamos a ver! ¡Ay, hablamos! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Nosotros no estamos altos de vaina, eso es mío. ¿Alto de qué? De hacer vaina. Palomería. ¿Pero qué vaina? Palomería y vaina. Pero ya tú estás soñando conmigo, despierta que tú estás aquí. Oye, que me ve. Ah, no estamos de verdad. ¿Qué fue? ¿Qué se te perdió? Ay, ¿te me parezco a alguien? Pues mira, por mi madre, que eso va a ser mío. Mira, llévate de mí, coño. Está loco. ¡Se ríe! ¡Se ríe! Ella se ríe. Sí, no. Mírame, a ella le está gustando la vaina. Lo que pasa es que ella quiere que aparente una vaina que no, entonces no es así. No es así, detrás de cámara es otra vaina, pero ella sabe. Por ella se va a la cerveza rápido. Ella sabe. Y tú lo ves, mira, es seca que está. No es seca. No digo yo, tanto hablaste. Mira. A ver si tú entiendes que no pierdes el tiempo. ¿Que no pierdes el tiempo? ¿Tú acabas de decir una vaina ahora mismo? Mi amor, diciéndote así, a ver si tú me dejas tranquila. ¿Que te deje tranquila? Sí. Ok, te deje entonces. ¿Tú eres feliz con eso? Feliz, ¿no? Alegría. ¿Alegría? Ok, te deje tranquila entonces. Está bien. ¿Y por qué ustedes se miran así? Yo no sé qué es lo que él me está viendo. ¿Y qué tú me estás viendo a mí? Yo nada, viendo que tú me estás mirando. Ni yo tampoco, a ti no estoy viendo pues nada. Ah, no, pues ya está bien. Pues está bien, entonces. Pero que tú pareces una moca. Una moca que tú pareces. Ay, mijo. Mira, mami. Dios, ¿cómo se me sale esto? ¿Qué mami? Yo no sé. Mira, ¿qué tú me ves? Yo. Yo te veo. Ah, la boca doblada, ¿y qué? Queriéndosela en seductor. Eso, en seductor, ¿verdad? Ay, ¿por qué tú pones la boca así de qué? Mira, mami, ¿qué es lo que tú me ves? La persona se hace una mueca fea. Ella fea haciendo mueca. Ella no se ha visto en la cámara. No, ella no se ha visto en la cámara fea haciendo eso es mueca. Lo que estás haciendo tú y no te ves. Mira. Solamente te estoy imitando. ¿Cómo está? Ojalá tú imita esta vaina. Aunque okay. Te clara. ¿Tú te consideras una vaina? Yo. ¿Una vaina soy yo? No, yo soy pero amor, ¿sabes? Una cosita linda. Yo no tú. Ay, te digo cómo que me llaman. La cochita. Ah, ay, eso es lo que tú tienes abajo. Pregúntale a la amiga tuya a ver si una cosita no, que no tengo. Sé. Ah, tú no sabes. Tú te vas a dar cuenta casi en una exclusiva cuando nos notamos. Ya para finalizar, ¿se darían una segunda cita? Pregúntale a ella primero. Pregúntale si Pandel me va a invitar porque Pandel me dijo ahorita no me no, gusta. No, te llevo por una plaza, una vaina. Vamos a ver, ¿tú invitas? Yo sí. Ah, pues le dimos. Yo invito, ella paga. Maravillosa jugada. Mentira, yo pago eso, yo pago eso, mami. Yo pago entonces eso. Sí. Pregúntale a ella si me gusta. Depende. ¿De qué depende? No, si le invito y paga así. Y me viene a buscar en el carro con el seguridad y con la cuñada. Porque si no es con la cuñada, yo no voy por ahí. Luigi tiene todo eso.
¿Cómo es entonces? Si te voy a buscar, ¿cómo? Con la llave, la seguridad y la vaina. Ah, sí. Que no se quede la cuña. ¿Cómo es? Que no se quede la cuña. No. O sea, mira, tú me estás diciendo que si tú me das una cita y yo voy con la llave de seguridad, la tuya, el de la cuñada. Sí. Luigi tiene todo eso, nosotros vamos a hablar de Luigi. Luigi tiene todo eso. Está bien. Está bien. Vamos por una cita entonces con la muñeca. Ok, ella está de acuerdo y tú bonito. Pero, ajá, no me lo preguntes, sí. Ah, ya. Sí. ¿Y qué fue? Señores, hasta aquí el video de ahí, denle like, comenten y suscríbanse. ¡De Willy y Nicole! Siga la vaina, que sí, bonito. Me un besito. Un besito. Un besito.